Siete mandamientos del Kung Fu. Tsuhai, tú dirás. 8 de julio, a mediodía, Valle del Sol. Nunca llego tarde para los asuntos serios. ¿Por qué me has hecho venir? Para pelear. Eso ya me lo figuraba, pero supongo que habrá alguna razón. Una razón contundente. Has ganado 7 peleas seguidas. Así es, nunca he sido vencido. Hasta ahora no, yo te venceré. ¿Tú?
Tío. Tío, ya basta. Oh. Sigue todavía un ratito más. De acuerdo. Chaguán, ya verás cómo después te encontrarás mejor. Ah, sí. Ah. Hola, ¿en qué puedo servirles? ¿Nos hará un preparado medicinal? ¿Traen receta? Ah. Oiga, nunca había visto una receta como esta. ¿Algo especial? Sí, muy especial. Es un tónico reconstituyente y muy saludable. Para fortalecer la sangre. Ya. ¿Y qué cantidad quieren? Una sola dosis, y la quiero para ahora mismo. Sí, señor. ¿Cómo la quiere? Hervida en agua, muy lentamente. Muy bien, se la prepararé enseguida. Y hervir despacito. Ah, si hago doble cantidad de lo que me ha dicho, me saldrán dos dosis y podré tomar yo una. ¿Xiaoping? Sí, sí, voy enseguida. Date prisa. Aquí tiene, señor. Ya está. Tómatelo caliente. Muy bien. Oiga, ¿no era para usted? ¿Para mí? Yo no puedo tomar eso. ¿No? ¿Por qué no? Esta medicina es un preparado especial para las mujeres. Refuerza la sangre de las mujeres. No es para hombres. Es solo para ellas. ¿Un hombre no puede tomarlo? La salud de mi mujer es doblemente valiosa.
está embarazada de 3 meses. Toma esto para que nuestro hijo nazca fuerte y sano. Esa es la verdad. Solo es para mujeres. ¡No! Chopin, ¿ya has hecho alguna tontería? Jefe, es que he bebido de eso. ¡Qué bruto eres! No me encuentro bien. Deme algo que me alivie, jefe. ¿Píldoras? Lo que sea, lo que usted quiera, jefe. Solo por esta vez, por favor, ayúdeme. ¡Oh, qué mal me siento, qué mal! ¿Es esto lo que quieres? Sí, sí. Pues tómalas. Gracias. Gracias. ¿Chopin? ¿Qué? ¿A dónde vas? A mi casa. ¿Cómo que a tu casa? ¿Y el trabajo? No puedo trabajar, jefe. No me encuentro bien. Me duele la barriga. ¿Me las pidió para curarse? Y me ha engañado. ¡Tío! ¿Por qué vuelves tan pronto? Es que no me encuentro muy bien. ¿Estás enfermo? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Estás enfermo o no? Tío, me encuentro mal, muy mal. Puede que no te encuentres bien, pero yo te curaré. Te aplicaré un tratamiento tan bueno que te sentirás ligero como la lluvia. ¿Sí? ¿Qué me vas a hacer? Enseguida te enterarás. Tío, no resisto más. Aguanta un ratito. Solo hasta que esté hecha la medicina. Tío, yo... ¿Sigue? Sí. Todavía no está. ¡Oh! ¡Me he quemado! ¿Te sientes mejor? Sí, mucho mejor. ¡No! ¡Otra vez no! Tío. ¿Qué te ha pasado? ¿Has vuelto a tomar otra pócima? Sí, tío. Creí que era un vigorizante,
pero el jefe me dio un laxante. Claro. Por eso no has hecho más que ir al retrete. Ya te he dicho muchas veces que ese no es el camino que has de seguir para llegar a hacerte fuerte. Pero no me haces caso y tú sigues buscando un elixir con el que esperas que se obre el milagro. Y solo consigues ponerte enfermo. Oh. Tienes que meterte en la cabeza que eso solo se logra a base de esfuerzo y sacrificios. Tío, entiendo lo que dices. Más te vale. Procura no volver a hacerlo. Sí, te haré caso. ¡Otra vez! Su padre también confiaba demasiado en la gente y esa fue la causa de su muerte. El jefe, ¿quiere un poco de té? Oye, qué amable estás hoy. Hoy le ofrezco té porque ayer me ayudó cuando lo necesitaba. Ah, así le demuestro mi afecto. Gracias, gracias. Jefe, ¿qué tengo que hacer ahora? Tienes que llevar este encargo al hotel. Oh, muy bien, no tardaré. Chaoping, ¿qué? ¿Qué demonios has puesto en el té? Ah, una medicina. ¿Pero qué medicina? Un poco de laxante que le aproveche. ¿Cuánto vale esto? Muy barata y es una buena tela. Oh, podías tener más cuidado. Lo siento mucho. Estúpida. Perdona, lo siento. Voy a llevarme esta. Le gusta, ¿verdad? Muy bien. Usted dirá cuánta le pongo. ¿Qué hace? Oye. ¿Estás ciego? Ven aquí. ¡Quieto! ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Dámelo. ¿Que te dé qué? El monedero que acabas de robar para mí. Lo que te he dicho, estás loco. ¡El monedero! ¡No tengo! ¡No te escapes! ¡El monedero! ¡No lo tengo! ¡Vamos! El monedero, ¿eh? ¿Estás sordo? ¡No lo tengo! ¡Vamos, el monedero! ¡Que no lo tengo, que no! ¡Ven aquí! ¡Ya te casé! ¡Que no lo tengo! ¡Que te digo que no lo tengo! ¿Dónde está? ¡Que no lo tengo! ¿Y ahora lo tienes? No, no me pegues. Me has hecho daño. ¿Estás herido? ¿Quieres? Sí, dame una medicina. Muy bien. Pero tú me tienes que dar algo a cambio, ¿entiendes? Sí, sí. Venga, dame la medicina. Bien, bien. Esa pastilla no te hará nada. Solo te dará algunos retortijones. Es un laxante. Perdone.
¡Su monedero! Gracias. Hoy no es mi día. ¿Estáis todos? Sí, señor. Aquí está. Tomillo. Albahaca. Romero. Clavo. Gensana. Amapola. Liquen. Oh, ¡qué bien huele! Pondré más. ¿Por qué no? A lo mejor... ¡Xiaoping! Jefe. ¿Preparando algo? Una medicina para mí. Para la colitis. ¿Medicina? Sí, así es, jefe. ¿Es que vas a llevarte todas estas hierbas? Sí. ¿Pero qué te has creído? ¿Que puedes robarme impunemente? Yo nunca he robado, se lo prometo. Sí, tú prometes. Pero rompes las promesas al día siguiente. Señor, ¿va a quedarse? Busco a alguien. ¿A quién busca? ¿Feng Qingjin? Jamás he oído ese nombre, no le conozco. Es Lu Zuhai. Me está buscando. ¿Quiere pelear con usted? Claro que sí. Hace tiempo que nos odiamos. Habrá que matarle. Lu Zuhai es un maestro. Es demasiado bueno. Nadie le ha derrotado todavía. Incluso todos nosotros juntos no bastaríamos para derrotarle. Solo hay un modo de librarse de él. ¿Y cuál es? Lu Zuhai. Han pasado 3 largos años, pero al final... volvemos a encontrarnos. Sé que andas buscándome. Me quieres matar. Pero has cometido un error. No has calculado cuál es mi poderío. Más te valdría ahorrar tus fuerzas.
No resistirás mucho. ¡Matadle! ¡Tras él! ¡Deprisa! Muchacho. ¿Qué le ocurre? Estoy herido y me persiguen. Venga conmigo. Ya está, aquí. Siéntese. ¿Es grave su herida? No, no demasiado. Menos mal, pero aún así necesita que le curen. Iré a buscar una medicina. Muchas gracias. Asegúrate de que sea buena. Te pagaré el doble de lo que me pidas. ¿Qué? ¿El doble de lo que le pida? Pero si se la voy a dar gratis. ¿Por qué harás eso? Porque usted me agrada. Tú también me agradas. Espéreme aquí. Voy por la medicina, ¿eh? ¡Xiaoping! ¿Qué estás haciendo robándome otra vez? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¡Xiaoping! Lo siento. ¿Qué es eso? Medicinas. ¿Para quién? Para un amigo mío. Maestro, aquí le traigo las medicinas. Descanse, yo se las prepararé. ¿Está en casa de Wong? Sí, señor. Y Xiaoping le ha llevado medicinas. No podemos dejar que se recupere. Tenemos que ir allá ahora mismo. Esta vez no escapará. Maestro, estará enseguida. Tenga. ¿Tiene buen sabor? Sí, sabe bien. Por la mañana le conseguiré un poco más para completar la cura. Muchacho, al volver aquí, ¿te siguió alguien? ¿A mí? ¿Seguirme? Me parece que no. ¡Eh, maestro, no se vaya! ¡Ha escapado! Maestro, ¿quién quiere hacerle daño? Fon Chin Chin. Ah, Fon Chin Chin. Oh, Dios mío, Fon Chin Chin. Fon Chin Chin es el jefe de una peligrosa banda. Y cuando sepa que le he ayudado, entonces... hará que me corten la cabeza. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Yo le he salvado la vida y ahora se va a ir sin ayudarme. Yo no puedo hacer nada. No soy más que un vagabundo. Me marcho. Sí. Sí, no es mala idea. A mí también me gusta.
Iré con usted. Es una vida muy dura. ¿Estás seguro de que podrá soportarla? Sí, vida dura. Eso me gusta. Espéreme. Espéreme. Tengo sed. Me estoy muriendo de sed. ¿Un vendedor de té? Van a caer como pichoncitos. Maestro, quiero una taza de té. Oiga, ¿me sirve una taza? Sí, claro. Aquí tienes. Gracias. Otra. Enseguida. Toma, ya verás qué rico. Gracias. Maestro. ¿A dónde vas? Oiga, ¿por qué le mata? Uno es té y otro veneno. ¿Qué? ¿Cómo lo has sabido? Siempre debes estar prevenido contra la traición. Es una regla que un luchador no puede permitirse olvidar nunca. ¿Una regla? ¡Espere, maestro! Va demasiado deprisa. ¡Espere! Estoy muy cansado. Oiga, estoy helado. ¿Tienes frío? Sí, sí. Pues yo te enseñaré la forma de entrar en calor. Levántate. ¿Tienes hambre? Sí. Deme un poco. ¿Quieres? Oiga. Thank you.
También dirán sus reglas que se puede robar. Hay otra regla que dice, desconfía siempre de tus acompañantes. Señor, ¿quiere habitación? Pase, por favor. La mejor de la casa. Sí, señor, pase. Adelante, señores. Maestro, una taza de té. Señor, ¿desean algo más? Nada más por ahora. Gracias. ¿No tiene hambre? No, no tengo. Ah, pues yo mucha. Descanse mientras yo voy a buscar comida. ¿Eh? ¿Está buena la comida? Sí, sí. Señor, le ha gustado. Ya lo creo. No.
Ese truco de la cuerda es muy antiguo. No se soltará. ¿Tenéis algo contra él? No, solo le queremos a usted. Si no se rinde, le cortaré el cuello. Adelante, córtaselo. No tiene nada que ver conmigo, no me importa. ¿Cómo me puede hacer eso? ¿No hará nada por su amigo? Mi vida es lo primero y no puedo compartirla. Creo que me voy a desmayar. Tiene que enseñarme mejor el kung fu, por si vuelvo a encontrarme con gente así, que no me cuelguen como un melón. La tercera regla es: usa la cabeza antes de hacer nada. Sí. Este es el estilo kung fu del sol y la luna. Requiere mucho dominio. Lleva la fuerza a tus manos. Todos los movimientos están interrelacionados. Tu enemigo ni siquiera sabrá qué fue lo que le golpeó. Muévete deprisa y sé despiadado. ¡Precisión! ¡Ataca! Oiga, ¿cómo supo que estaba allí arriba? La cuarta regla es: está siempre alerta contra las emboscadas. ¿Y cómo piensa acabar con toda esta banda? Pronto acabaremos con todos ellos. ¡Maestro! ¡Cállate! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Chaupin! ¡Firme! ¡Bien! ¡Chaupin! ¡Sé rápido y preciso! Ha!
¡Sé despiadado! Sí, maestro. Maestro, está muerto. La quinta regla es, cuando ataques, ve a matar. Maestro, estoy encantado con usted. Estoy adquiriendo mucha experiencia. Es fantástico. Maestro, cuando ataques, ve a matar. Maestro, ¿por qué corre usted? La sexta regla es, cuando son demasiados, divide sus fuerzas. ¡Corramos! ¿Detrás de qué? Maestro, él también sabe la sexta regla. Ve tras él. Sí. ¿Por qué le quiere matar Fong Chin-Chin? No es que él quiera matarme a mí. Soy yo quien quiere matarle. ¿Sí? A él. ¿Usted a él? Hace 3 años, en mi camino hacia el norte, me encontré con Fong Chin-Chin, que estaba cometiendo un robo. Le dejé marchar y me hizo una promesa. Dijo que no volvería a hacerlo. Pero 3 meses más tarde, volvió a cometer otro robo y en esa ocasión mató a toda la familia a la que había robado. Dime, ¿no merece la muerte? Sí, claro. Puesto que estás tan seguro, mañana emprenderemos viaje. ¿Qué? ¿Mañana? ¡Chaoping! ¿Cuánto tiempo sin verte? No tanto. Pues, ¿cuánto ha sido? Casi 1 año. Ah, ¿y estás solo? Solo. Ah, sé bienvenido. Entra. Hola. ¿Qué quieres tomar? Vino. Enseguida. ¿Le has visto?
Corre, corre. ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde vas tan deprisa? A avisar. Xiaoping ha vuelto. Ah. ¿Y está con el Lu Zhuhai? No. Bien, entonces podré encargarme de él yo solo. Espera. ¿No crees que deberíamos advertir al jefe? ¿Para qué? Yo acabaré con ese niño sin problemas. Xiaoping no es nada para mí. Es una pelea fácil. Xiaoping, ¿me recuerdas todavía? Ah, sí, te recuerdo. ¿Dónde está Lu Zhuhai? ¿Andas buscándole? Sí, ando buscándole. Voy a matarle. Ah, sí, sí, señor, sí, señor. Está justo detrás de ti. ¿Qué? ¿Quieres matarme? No, no, yo no. Es Fon Xiqing el que quiere, sí, es él. Él o tú, me da igual. En cualquier caso, no puedo dejar que te marches. Oye, entiéndete con él, esto no va conmigo. ¿Dónde está Fon Xiqing? No, no lo sé. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Oiga, ¿qué hace usted aquí? ¿Tú otra vez? Fon Xiqing. Será la última. Voy a acabar contigo. ¿Quién? ¿Tú? ¡La mantis! Maestro Lu, ten piedad. Te prometo que me marcharé lejos. ¡Maestro! Maestro, no puede matarle. Este maldito merece morir. Es un criminal. Maestro, por favor, perdóname. Maestro, tiene que perdonarle. ¡No lo haga! ¡Maestro! ¡Maestro! La séptima regla dice, no dejes sin acabar lo que puedas hacer ahora. Sí. Michelay, ¿quieres ir a decirle a Xiaoping que quiero verle? Sí, claro.
Ah, caballeros, pasen, por favor. Caballeros, por favor, por aquí. Aquí tienen una mesa. Bueno, ustedes dirán, ¿qué desean comer? Quiero la mejor comida y el mejor vino. Muy bien. Xiaoping, has vuelto. Tu tío quiere verte. Oh. Ah, ya me había olvidado de él. Muchas gracias. Iré a verle y luego volveré aquí. ¿Tienes un tío? Sí, antes vivíamos juntos. ¿Cómo se llama tu tío? Chen Siho. Y tu padre se llamaba Chen Sifei. Así es. ¿Le conoció? No, no le conoce. Ajá. Coma su comida. Yo me voy a casa y vuelvo enseguida, ¿eh? Tío. Siéntate. Xiaoping, un año es demasiado tiempo y tú has cambiado mucho. Ah, vamos, tío, si soy el mismo. ¿Vas a volver a trabajar en la farmacia? No quiero volver allí. Voy a seguir acompañando a Lu Zhuhai, adquiriendo experiencia y conociendo gente. ¿De modo que quieres seguir acompañando a Lu Zhuhai? Tío, ¿conoces a Lu Zhuhai? Lu Zhuhai es un luchador famoso. Sí, he oído hablar de él. Ah, tío, te aseguro que es un hombre realmente notable. Tiene dinero y viaja mucho. Me lo he pasado muy bien. Xiaoping, tengo que pedirte algo. ¿De qué se trata? Apártate de Lu Zhuhai. ¿Qué? ¿Por qué debo hacerlo? Hazme caso. No tengo necesidad de darte un motivo. Tío, he estado con él un año y me gusta ese hombre, de modo que... No lo entenderías. Todo el mundo tiene su propio pasado. Tengo una carta para ti. Guárdala en lugar seguro. Pero no la abras hasta que yo esté muerto. Tío. Tienes una buena vida por delante y ya eres mayor. Pero, tío... Chen Siho. Lu Zhuhai. Así es, yo soy. Sabía que vendrías y que lucharíamos. Me gusta Xiaoping. Y no quiero que descubra la verdad. Para esto he venido. ¿Para hacerme callar? Es tu destino. Lu Zhuhai, ya te equivocaste una vez. Ya lo sé. Pero ahora ya no tengo alternativa.
Xiaoping, Xiaoping, tu tío ha muerto. ¿Eh? ¿Qué dices? Que tu tío ha muerto. ¿Qué? Tío, ¿quién ha matado a mi tío? Dímelo, ¿quién lo ha matado? No lo sé, no lo sé, de verdad. Tío, tengo una carta para ti. Guárdala en lugar seguro, pero no la abras hasta que yo esté muerto. Xiaoping, si estás leyendo esta carta, es porque ya he muerto. Mi asesino es Lu Zuhai. Lu Zuhai aprendió en el mismo gimnasio que tu padre. Hace años, Lu Zuhai desafió a tu padre a pelear en el Valle del Sol. ¡Hermano! 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 ¡Perdido! Lu Zuhai es un luchador famoso. ¿Y tu hermano de lucha? ¿Por qué tuvo que matarte? Ya sé que Lu Zuhai es mi hermano de lucha, pero somos de distinto carácter. El año pasado mató al señor Xunghu y yo soy el único que lo sabe. Me desafía una lucha para evitar que hablara y... Si Lu Zuhai se ha convertido en un loco asesino, más vale anunciarlo a todos los vientos. No. Ha trabajado muy duro para alcanzar la cima. No le destruyas. Toma a mi hijo, busca un lugar pacífico y edúcale bien. Querrás hacer esto por mí. Prométemelo. Hermano. Prométemelo. Hermano. Hermano. Yo creía haber dejado todo esto detrás de mí. Pero al fin tuve que volver a enfrentarme a ello. Xiaoping, toma el manual de Kung Fu de tu padre y vete lejos, tu tío. Xiaoping. El sol y la luna. Lu Zuhai.
El golpe de la mantis. Suhai, camino sin regreso. Por primera vez vas demasiado lejos. Chaopin, aquí estoy. ¿Eh?
Chaopin. Una vez dijiste que querías quedarte conmigo para siempre. Eso era antes. Ahora ya no soy tan niño como para seguirte por ahí. ¿Por qué? Puede que seas un famoso luchador, pero también eres duro e implacable. Mataste a mi padre y a mi tío para mantener tu reputación. Y ahora quieres matarme a mí. No, yo no quiero matarte a ti. Siempre en guardia. Tú me enseñaste todas las reglas, ¿recuerdas? Has de estar siempre prevenido contra la traición. ¿Cómo puedo confiar en ti?
¿Conoces el golpe de la mantis? No solo el golpe de la mantis, y el estilo de la séptima estrella. Y el estilo de la séptima estrella. Maestro, vas a matarme. Mataste a mi padre. Yo tengo que matarte a ti. Un gran error. Un paso en falso. Chopin, no hagas nada equivocado. No seas como yo. Por mi prestigio, cometí un tremendo error y he pagado por él desde entonces. Chopin, ha llegado el momento de vengar la muerte de tu padre. Vamos, hazlo. Recuerda las reglas y sobrevivirás a todos los luchadores. Maestro, no me dejaste opción. Maestro. Maestro. Maestro.